Hemos estado en muchos lugares, Plaza de Mina, Parque Genovés. Empezamos en el restaurante, en el mercado, atendidos al atender. Y en primer lugar, porque se impone, Calistango quiere agradecer a los auténticos autores de las milongas, que son ustedes los milongueros. Porque las milongas son los milongueros. Es el único espectáculo donde el público es el actor principal. Así que... Esta carne, sin el poder de convocatoria que tiene Pepe, que empezó con el tango, fue el primero en toda Andalucía, cuando no existía la Andalucía, porque el tango es Pepe, Pepe es el emblema del tango. No te sientes, porque ahora voy a hablar de una cosa que también tú eres el culpable. Y ahora voy a hablar de otra persona que es un loco, está loco, está loco, pero no se asuste. En mi país, decirle loco a alguien es cariñoso. En realidad es un loco lindo. Es un loco que un día tuvo un berretín. Es un deseo, un capricho, una idea loca. Organizar una milonga en Cádiz. Y la organizó, la primera fue Modesta, pequeñita. Éramos 20 o 30. Y dijo, ahora vamos a hacer una gran milonga en Cádiz. La verdad que nosotros nos dividimos en dos. Los que pensamos, bueno, ya se le pasará. Y los que dijimos, este no sabe dónde se mete. Porque en Cádiz no hay experiencia de hacer una gran milonga. Pero resulta que ese loco
se movió, habló con conocidos, con amigos, con desconocidos, golpeó puertas, y él solito, porque nosotros lo hemos ayudado un poco. El que lo ha hecho todo, es el hijo de este hombre. Y no puede ser de otra manera, claro. Y se llama Manolo Palomo. Por eso dejándonos de forma en... Estamos en Cádiz. Y de alguna manera, Cádiz Tango quería armar. Que no es más que una mentira de guerrilla.